están acabando de poner ahí y ahora sí que ya tenemos esa imagen que nos llega, la sala de prensa del míster de Xavi Hernández. Gracias, Cristina Collado, los compañeros de Barça TV, que nos sirven esa imagen. Mario, cuando vulguis. Somi, ojo que la cámara está un poco tiesa, un poco torcida, No hemos falcado bien la cámara, compañeros de Barça TV. Hola, Xavi. ¡Home! Mario Rubén, claro, que putrado voy aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Bon dia, Mario Rubén, bon dia. De Barça TV. Si em permets dues preguntes, de cara al partit de demà, arribeu segurament en un dels millors moments de la temporada davant d'un rival que també està en una molt bona línia, i si em permets preguntar-te també per aquest enfrontament a l'Europa League contra el Manchester United. Gràcies. Bé, doncs el sorteig ens ha de... Jaime Tada ja... Parat el rival més difícil, pam, de nou. Pam. I bé, no sé si tindrem sort o no, però sobre el paper és el rival més difícil que ens podia tocar. I res, ens tocarà competir, ens tocarà anar a Manchester davant d'un gran rival històric i que ha crescut molt amb l'arribada de Ten Hag, no? Té grans jugadors, grans individualitats, crec que amb l'equip estan prou bé i bé, ens ha tocat a priori el pitjor rival que ens podia tocar, de nou, no? I demà tenim a un rival intens, un rival difícil. Vamos, un rival llorant, que no, està mister. Fent molt bé les coses, crec que el Jagoba treballa molt bé defensivament, coses molt interessants en atac també, un rival que està en un gran moment de forma, cinquè a la classificació, que té molts punts, sobretot a casa també són forts, bé, rival que sabem que a l'estadi d'Osasuna és molt difícil, però bé, arribem en un bon moment de forma, una bona dinàmica sobretot en Lliga, està clar, i volem els tres punts per acabar bé, no?, aquest període abans del Mundial. Què tal, Xavi? Ramon Salmorri, de Catalunya Ràdio. Sempre dius la Champions ha estat cruel amb nosaltres. L'Europa League, de moment, sembla que continua sent cruel. Bé, no, cruel, jo ho deia en temes futbolístics, no? Sí, en el sorteig tampoc estem tenint sort, no? Dius, assenyales el pitjor, doncs aquest et toca. Doncs bé, a competir és un altre repte per nosaltres. Bé, els jugadors doncs, potser estaran més motivats si cap, davant d'un rival també més fort sobre el paper i a competir, no ens toca un altre. Hola Xavi, bon dia, Marta. Hola, Ramon, en bon dia. Al RAC més 1, que us hagi tocat ara el Manchester United, us fa menys favorits a guanyar la competició? No sé, bueno, el favoritisme, això és per vosaltres, no? Per la premsa i per les cases d'apostes. Nosaltres al final intentarem competir al camp, sabem que el Manchester és un rival històric i un gran rival i que no serà fàcil i que ens hagués tocat un altre i també seria difícil, però a priori és el més difícil, sí. Bon dia, Xavi. Bon dia. Adrià Albets, en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Ahir va fer just un any que vas arribar a la banqueta del Barça. No sé si se t'ha fet llarg això, si t'ha donat la sensació que ha passat més temps del que realment ha passat i quina nota posaries a la teva feina fins ara, en aquest any? No, nota, posa-la tu millor. I el balanç seria doncs, de mig any, doncs, que l'any passat va ser una situació molt difícil i que vam treure l'objectiu, que era classificar-nos per Champions, i que aquest any, a pesar de no començar bé amb el tema Champions, estem bé en Lliga i que les notes diran a final de temporada. No? Les notes nostres, internes, les externes, posa-la tu millor. Vale. I veurem a final de temporada, però bé... Hoy está rumbero, crec que és un balanç positiu perquè tenim identitat, hoy lo veo tenim liberado. Un model de joc molt clar, crec que l'equip està creixent, s'ha vist un creixement important des del novembre de l'any passat aquest, i això és amb el que em quedo, no? I sobretot al final dictaran els resultats, està clar, no? Però vull pensar que anem pel bon camí. Hola, Xavi, bona tarda. Bona tarda. Grande, Germán. Radio Nacional. Vemos que en la convocatoria es la misma del otro día, está Gerard Piqué, ¿puede jugar el partido de mañana? ¿Va a jugar el partido de mañana? ¿Mañana va a ser el día que se va a despedir o se despidió ya contra la Almería? No, mañana está disponible y vamos a ver, igual que el otro día, ya dije, está disponible y mañana decidiremos, sí, sí. Pam. Hola Xavi, Elena Cadena Cope en directo. Acabas ¿en directo? De decir varias veces que es el peor rival de nuevo que os podía tocar. Pero ¿sigues asegurando que tenéis la obligación de ganar esta Europa League? La obligación, bueno, claro, sí. Pero es que siempre hay un rival, el rival también tendrá la obligación, ¿no? Entonces hay alguno que sale mal parado ahí, ¿no? Sí. Esto es fútbol, os gusta mucho la obligación, el fracaso, esto os gusta mucho.
Pues bueno, pues oye, pues esto es vosotros. Nosotros a competir, a analizar al Manchester, creo que tenemos un trabajo distinto. Lo vamos a intentar, es un reto. No, lo vamos a intentar, no, vamos a ganar. Vamos a por ello. Hostia, no nos queda otra. No me gusta este victimismo, ¿eh? Hola, mister, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. El otro día, después del partido, hablaste de Araujo, dijiste que si psicológicamente le va bien, irá al Mundial. Diego sí. Alonso, el mister de la selección, está aquí en Barcelona. No sé si os habéis reunido y ya habéis tomado una decisión con Araujo, una decisión final. Gracias. Bueno, hemos hablado y estamos en permanente comunicación con todas las federaciones, ¿no?, de que tienen jugadores nuestros. Con ellos hay una comunicación muy fluida, con Diego también hay buena relación y al final decidiremos juntos. Al final lo más importante es que el jugador se sienta bien, que esté al 100%, que se recupere bien y eso es lo más importante, ¿no?, tanto para Uruguay como para nosotros, que es un jugador importante para el club también. Hola Xavi, buenas tardes. Alfredo. Buenas tardes. Hace semanas que nos vienes diciendo que Koundé estaría para el fin de semana siguiente, para el siguiente partido, que Memphis vendría para el siguiente partido. Al final ninguno de los dos juega antes del Mundial. ¿Hay síndrome premundialista? ¿Crees que los jugadores van con demasiado respeto y temor? No te digo solo a ti, porque vemos que Benzema en otra serie de equipos hay muchos jugadores. Gracias, la media inglesa. Teniendo recuperaciones más lentas. No, de Benzema no lo sé. El Memphis y Jules tienen molestias. Tienen molestias, hay una pequeña molestia. Cuando han tenido que forzar, han forzado. Memphis el año pasado forzó mucho. Este año Jules ha forzado muchísimo para volver, pero tiene esta pequeña lesión que no está cómodo. Y Memphis igual, entonces no están disponibles, pero no creo. No creo. Jugadores todos han forzado para estar, todos. Y me lo han demostrado además, que incluso con pequeñas molestias y pequeñas lesiones han querido estar en partidos de hace nada. Entonces no hay ninguna duda en esto. Hola Xavi, Hola. Deportivo. Seguint una mica aquesta línia, pràcticament tota la plantilla del Barça, si en algun cas són mundialistes, a Osasuna passa al contrari. Sent l'últim partit abans del Mundial, creus que això pot afectar o pot condicionar allò de ficar la cama, de sortir amb por, de la manera de jugar, que uns vagin al Mundial i altres no? Gràcies. És que quan no fiques la cama és precisament quan et pots lesionar. Vull dir que al final, si no vas al 100%, és quan et lesiones. Llavors, aquí no hi ha dubtes. Demà sortirem al 100% amb la mentalitat que requereix el partit. És un partit per posar-se al mono de treball, perquè sabem que Pamplona és sempre complicat. Bam. Ells són un equip molt exigent, molt ben treballat, tàcticament molt bons, físicament forts. Doncs és un partit que requereix tota la intensitat del món, no? Xavi Lemus. A ver, ¿alguna pregunta que necesitéis para el míster? ¿Alguna idea en el chat para Carlitos? Ara parlant en aquesta línia d'aquest partit contra l'Osasuna, fins a quin punt pot ser important des del punt de vista psicològic aconseguir la victòria, tenint en compte que serà un partit que tancarà un cicle perquè arriba al Mundial i tenint en compte també aquesta dinàmica positiva que té l'equip a la Lliga? Gràcies. Bé, sempre és important. Quan no es guanya, doncs sempre és negatiu aquí a Can Barça, doncs. Per nosaltres és molt important acabar bé aquest període, crec que és molt bo, molt positiu, hem fet uns números sensacionals en Lliga i demà és clau aquests 3 punts per acabar bé, no? Per demostrar-nos a nosaltres que lluitarem per aquesta Lliga fins al final. Gires. Sí, Gines Muñoz de la Agencia EFE, comentabas antes que con Diego Alonso hay buena sintonía con la Federación Uruguaya, que decidiríais juntos sobre el jugador. El otro día incluso te mostraste partidario por psicológicamente podía ser bueno para él volver a entrar en dinámica de grupo, pero la pregunta ¿es posible que físicamente Ronald consiga el alta médica para disputar el Mundial o eso ya lo ves imposible? Pues se verá con las sensaciones que él tenga. Él marcará, al final el jugador es el que manda un poco, ¿no? El jugador si te dice que está bien es porque él siente su cuerpo así, ¿no? Y cuando te dice que está mal es porque está mal, ¿no? Y además cuando hay una pequeña lesión o una lesión importante, al final es hablarlo con los médicos de la federación, con los nuestros, consensuar un poco todo, ¿no? Y creo que es importante tener buena comunicación con ellos también. Hola Xavi, Ricardo Rossetti para el golazo de gol. ¿Cómo te tomas lo de la suerte de los sorteos? Antes decías que de nuevo el peor rival. ¿Cómo te lo tomas ya que ahora te empareje con el United, con Cristiano, con Casemiro, con Varane? Pues mira cómo estoy. Aquí estoy. Bien, me lo tomo bien. Sí, bueno, no sabes nunca, ¿no?
El sorteo se ha deparado así y a veces jugar contra los mejores también das un plus, ¿no? Y a lo mejor damos nuestra mejor versión tanto aquí como en Old Trafford y es un reto, es un reto. Hola, bon dia, Xavi. Anaïs Martí, de La Vanguardia. El Manchester United, ara ho comentava l'Edu, compta amb Cristiano Ronaldo. No sé si l'està seguint, porta 3 gols aquesta temporada, està a un nivell inferior al que estem acostumats a veure'l. No sé si això és un al·licient. Demasiadas preguntas por Cristiano, ¿eh? Bernabéu se caga, ¿eh? Apuesto que se caga. Doncs no sé, tenen grans jugadors, està clar, no? Tenen grans individualitats. Jo destacaria el grup, no? Crec que Ten Hag ha fet una bona feina des que ha arribat a Manchester i l'analitzarem bé per contrarrestar, doncs, tant en defensa com en atac les seves fortaleses, no? És un gran equip, no només pel Cristiano ni altres jugadors, sinó que ens ha tocat un gran equip, un club històric i que també té la necessitat de guanyar. Llavors, els dos som grans equips i ens retarem al camp, no hi ha més. Josep, David, Carlos. Hola, Xavi, bon dia. Josep Soldado para Jugones de la Sexta. Hablando de Cristiano, explícitamente, Xavi, ¿lo ves en decadencia? Se hablaba de que incluso se quería ir del Manchester United en verano. Veremos a ver si llega ese duelo de la Europa League. ¿Lo ves en sus peores años, que está a punto ya de retirarse en decadencia, o lo ves todavía ahí a ese gran nivel que siempre ha exhibido? Me parece un gran jugador, un grandísimo jugador. Ha marcado una época en el fútbol mundial y puede marcar diferencias todavía, ¿no? ¿Qué tal, Xavi? Hola. Buenas tardes. David Bernabéu para Diario Sport TV. Te hubiera podido tocar Mourinho. Entonces, yo te digo, mírame a los ojos y dime la verdad, que siempre lo haces. ¿Qué te ponía más? ¿Ganarle a Cristiano o ganarle a Mourinho? A mí me gusta ganar, me da igual quién esté de enfrente. Me gusta ganar, soy un ganador, me gusta, odio perder, me gusta ganar y más estando en el club de mis amores, que es el Barça, y quiero ganar, quiero competir, quiero ganar, soy competitivo de nacimiento y me da igual quién esté delante. ¿Qué tal, Xavi? Carlos Monfort, en directe pel Twitch de Gigantes, aquí. Hola. Et volia preguntar què faràs amb els jugadors que no internacionals, els jugadors que es queden aquí, si hi ha algun amistós programat, si tindran vacances, què faran durant el Mundial? Tindran vacances, veurem quants dies donem. Crec que és positiu pels jugadors que no van al Mundial. Crec que ha fet un desgast gran i tenim molt temps. Començarem a entrenar cap a finals de novembre, principis de desembre, i tindrem quasi un mes per preparar quasi una pretemporada per aquests jugadors que no vagin al Mundial, però donarem uns dies, sí. Finales de noviembre. David. Hola, Xavi. Bon dia. Hola, bon dia. David Ibáñez, de Mediaset. Ahora te preguntaban por el año que has cumplido este domingo en el banquillo del Barça. Siempre se dice que el banquillo del Barça quema, que te salen algunas canas de más, te cambia la cara. Yo no sé si te has analizado tu cara desde hace un año, si tienes alguna canita más, si has pasado muchas noches sin dormir, cómo ha sido ese año y cómo te ves. De todo. Está claro que no es fácil ser entrenador del Barça, ¿no? Pero bien, lo llevo bastante bien, sinceramente. Sabía de la dificultad del reto, sabía de la dificultad de la situación del club y desde dentro lo sabemos. Desde fuera, pues es normal. Es el club que... uno de los clubes que hay más ruido del mundo, en el entorno, pero estoy tranquilo. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Lo valoro positivamente. Desde nuestra llegada creo que el equipo ha crecido. Y este es el objetivo, ¿no? Y este año el objetivo sigue igual, sigue siendo ganar títulos, sigue siendo conseguir éxitos. El año pasado era prácticamente poner un poco de orden y salvar la temporada, porque al club le parecía que era muy difícil entrar en Champions y se consiguió. Y este año el objetivo es, y no me escondo, es ganar títulos y en eso estamos, ¿no? ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. Adrià Regàs para el 10 del Barça. Ahora que se acerca el Mundial, te quería preguntar cómo lo vas a vivir a nivel personal como exfutbolista, no sé si con algo de nostalgia. Ahora, desde el otro lado, ¿cómo vas a vivir el torneo? Gracias. Bueno, lo voy a seguir, está claro, ¿no? E intentaré ir unos días porque además me he sentido como en mi casa en Qatar. He estado 6 años allí, conozco a muchísima gente y les deseo lo mejor. Creo que va a ser un Mundial histórico para el país y para el fútbol, ¿no? Creo que el futbolista llega en el mejor momento de la temporada, a nivel físico, a nivel mental.
creo que va a estar muy bien. Y luego voy a seguir. Intentaré ir unos días para verlo en directo también. Algún partido de España, alguno de Qatar, y lo seguiré, claro. Una entrevista gigantes allá, mister, ¿no? Hola, Xavi. Artur López, para Culemanía. Rafinha ha reconocido cierta frustración con el gol esta temporada. ¿Qué le dirías tú como su entrenador? Que tiene total confianza nuestra, que hay momentos pues, que a lo mejor no salen tanto las cosas como uno quiere o como uno desea, pero que hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir creyendo. Nosotros creemos mucho en él, sigue trabajando al máximo y seguro que los goles le van a llegar, seguro. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Hola. Aquí en Borras para Iniestazo. Con la salida de Piqué, damos por hecho que Ter Stegen pasa a ser el cuarto capitán del equipo. En todo caso, me gustaría preguntarte si es así y cómo pueden Buena cambiar pregunta. Ahora las jerarquías en el vestuario, teniendo en cuenta que también es la última temporada de Sergio Busquets y que igual hay gente joven que puede asumir más protagonismo en ese rol de liderazgo dentro del vestuario. No va a cambiar mucho. Al final, cada uno tiene su parcela, tiene su rol de liderazgo en el equipo. Sí, vamos a echar de menos a Gerard en el vestuario, pero esto ha pasado siempre, ¿no? Cuando se ha medido un capitán, pues se han recolocado los roles y aquí no veo ningún problema. Última pregunta. Hola, Xavi. Nacho Jiménez de Basque Pelotas. Como han comentado antes mis compañeros, se ha cumplido un año desde que eres entrenador del Barça. El día de tu presentación dijiste que Dembélé, bien trabajado, era el mejor del mundo en su posición. Quería preguntarte, después de haber pasado este año, si crees que es así y si no lo es aún, ¿qué crees que le falta para mejorar? Gracias. ¿Qué Dembélé? Hombre, yo creo que está marcando diferencias en muchos partidos. Sus números han mejorado muchísimo desde que estamos nosotros aquí, le hemos dado mucha confianza, está siendo importante, yo creo que se siente también el importante y está feliz, y para nosotros es muy importante Ousmane, ¿no? Yo creo que ha crecido, le falta la constancia de hacerlo en cada partido, y lo puede hacer, yo creo que lo único que le falta es esto, porque por talento y por condiciones las tiene todas para ser el mejor en su posición, sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Acaba la rueda de prensa del míster, de Xavi Hernández. Como siempre, la seguimos con Estrella Dama. Una buena cervecita Estrella Dama a esta hora de la mañana. Una no. ¡Qué locos! Ahí la tienes. Ahí las abres. Unas patatas piqué con unas olivas y pa'lante. Efectivamente, como muchos de vosotros estáis diciendo, no ha negado que sea la última temporada de Sergio Busquets, así que poca broma, y ha dejado ahí sin contestar esa pregunta sobre Marc-André Ter Stegen, no ha querido ni confirmar ni desmentir. El resumen de la rueda de prensa, el pelo de oro de la sala de prensa. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué me cuentas? ¿Qué te ha parecido? Porque hoy lo he visto más... Yo no quiero decirte nada porque luego leo el chat y la gente tiene una opinión completamente distinta a la mía y todos me dicen, oye, pero si no ha estado bien, escolta, preguntas, pero tú el chat le tienes que hacer un caso relativo porque el chat, Joan, te va a buscar. A mí, por ejemplo, me ha parecido, uno, un Xavi liberado y con un tono de humor diferente. Dos, un Xavi llorón. Vuelve a llorar con él, nos ha vuelto a tocar, el rival más difícil, no sé cuánto. Que es la realidad, pero no hace... Eso te iba a decir. Sí, no, yo no digo que no. Igual no hace falta que no dejas de ser el Barça, está claro, pero es que es una mala fortuna, importante. Pero somos el Barcelona, sí, sí. En horas bajas, sí, pero véndeme un poquito de ilusión, ¿sabes? Exacto. Véndeme que es lo que tenemos, que sí, pero no un torni de es que nos ha vuelto a tocar el equipo más difícil. Es que parece que no sé qué. Sí, sí, la realidad es esta. Claro. Pero señores, pero luego te dice, alegría. El objetivo es ganar títulos. Dice, el objetivo es ganar títulos, no me escondo. Es como, hay frases que... Una mica contradictorio. Sí, como sí. Que te hundes, luego te da esperanza. Pero bueno, si os parece, lo analizamos un poquito más en profundidad y a ver si así tenemos las ideas más claras. Sobre el Manchester United, lo que comentabas, nos ha tocado el peor rival que nos podía tocar. De nuevo, es un equipo que ha crecido muchísimo con Ten Hag. También ha valorado su primer año en el banquillo. Dice que el año pasado hubo un tramo muy difícil y esta temporada, a pesar de la Champions, el balance es positivo, que el equipo está creciendo con el modelo. Pero claro, como siempre, dictarán los resultados, aunque quiero pensar que vamos por el buen camino. Si tenemos la obligación de ganar la... ¿Juan? Si tenemos la obligación de ganar la Europa League, lo vamos a intentar, pero hablar de obligación es algo serio. Hay un rival que también la tienen, pero que vamos a por todas. Sobre Memphis y Koundé,
Los dos tienen molestias, el Mundial no los condiciona, pero dicen Koundé que a veces han forzado demasiado con él, ¿eh? Que los dos no se terminan de sentir cómodos y que no están disponibles y que no están convocados para mañana porque el partido de mañana en el Sadar siempre requiere muchísima intensidad. Sobre Ronaldo, que Ten Hag ha hecho un buen trabajo desde su llegada, que son un gran equipo, más allá de Cristiano, y que le parece un jugador que puede marcar diferencias, que habrá vacaciones para los que no vayan al Mundial, que volverán a entrenar hasta finales de noviembre o inicios de diciembre, y luego ya tendrán tiempo de hacer una mini pretemporada, y ese sería más o menos el resumen. No sé si me dejo algo, pero ese sería un breve resumen de lo que nos ha deparado la rueda de prensa de hoy de Xavi Hernández. Ahora me están pegando palos a mí porque estoy diciendo que no puede ser que Xavi llore, ¿eh? Esto que te quejas tú, que no puede ser. Bueno, a ver. No, entiendo lo que quieres decir, que siendo un club como el Barça, independientemente de que estés en horas bajas, tienes que prometer un poco de ilusión. Lo que a mí me desconcierta un poco son estas declaraciones como que te hunden un poco, luego te da esperanza. Es decir, en un momento te dice, bueno, nos vuelve a tocar, que creo que es lo que intentabas decir tú. Pero si es que tiene la razón, es que el United seguramente del bombo, aunque sea un United que esté en horas bajas, aunque sea un United que está jodido, es un equipo que ahora mismo es futut. Ahora vamos a hablar, en 20 minutos vamos a entrar a Marc Carmona y al bueno de Loren Manchado, que tengo muchas ganas de escucharlos y que vale la pena que lo escuchéis. Gerard Romero, es que habéis confundido preocupación con victimismo. De acuerdo, Carlos, tienes razón. Pido disculpas. Si promete ilusión es un vendehumo. Si se dice que aquí hay un rival difícil es un llorón. Yo alucino. Pido disculpas. Hay preocupación. De acuerdo, hay preocupación. Tiene que decir que hay preocupación. Bien. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Me gusta que digáis que ha contado preocupación. Bien. Sí. Ya está. Ya está. Recogido cable, ya está. Nos podemos equivocar y yo me equivoco. Por lo tanto, Damanu, por favor, Damanu, disculpas. Damanu, disculpas. Ya está. Y no pasa nada. Si ustedes quieren… ¡Ojo! ¿Qué es este ruido, Joan? Bernabéu, que tiene el móvil aquí, parece una discoteca. Ah, vale. Perdona. Ya está, Joan. Y ahora vamos a hablar con él, ¿eh? Ya está. Bueno, un flash, porque al final… Rapid, que no da ni buen tiempo. Dale. Sensaciones de esa respuesta, ¿eh? Espera, antes que nada… Me ha hecho gracia cuando le has dicho, dime la verdad, que yo sé que tú nunca mientes. Y en ese momento te la has ganado. Es que en ese momento, cuando le ha dicho eso, se la ha ganado. Ponle el auricular, Jaimito. Se la ha iluminado de la cara. Bernabéu. Bueno, Gerard, la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de gente recoge. Que nos aplaude porque dice, hombre, lo has prometido en Gigantes. Claro. Tenías que hacerlo. Recógete el rabo, ya te lo puedes guardar y ya está. A surtita pasas ahora, Mika. Necesito un ratito, ¿eh? ¡Oh! Llamado David Bernabéu Pollón, como Romero Pollón. Hombre, me lo has puesto a huevo la bromita. como el de este, como el. ¿Cómo se llamaba? El que se llamaba Pollón de apellido. Romero, el delantero del Atlético. El delantero del Atlético se llamaba, sí. Bien. No, ha sido no, tú, bueno, ha sido bien. Tú, puta. No, ahora estamos… Mira, te digo una cosa. Ahora estamos comentando… José Mari Romero Pollón era, perdón. Sí, exacto. Mola el tonillo que utiliza Xavi en las ruedas de prensa. Es decir, contesta lo que quiere, a lo que no quiere, no quiere. Se moja cuando quiere, cuando no se quiere mojar, no quiere, como cualquier otro entrenador. Pero yo creo que es un tono que invita a jugártela y hacerle preguntas, que igual a otro entrenador hay gente que igual no se atrevería. Yo creo que con Xavi no hay problema. Siempre sonríe, puede estar un día más serio o menos serio, pero siempre sonríe. Y difícilmente, si no le faltas al respeto, que no es el caso, te entra va a responder todo con un moco, para decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, fíjate la sonrisa que ha sacado. Y claro, es lo que decimos nosotros, esto es un total televisivo, ¿no? Totalmente. Es un momentillo que ya te vale. Sí. Aunque no responda lo que tú querías, porque no se ha mojado, al final no ha entrado, lógicamente, pero yo ya te digo… Si hubiera estado en privado, ¿qué hubiera dicho? Que le pone un montón. ¿A quién crees que le hubiera molado ganar más? Al de Roma. ¿Al de? Al de Roma.
Roma. Mourinho. Al de Roma. Al de Roma. Exacto, exacto. De Roma, al de exacto. Roma. Exacto. Sí, sí, al de sí, Roma. Sí. Pero es que has estado bien porque has tenido la cintura suficiente porque veníamos de dos preguntas de Cristiano y yo digo, hostia, sí. Hostia, Bernabéu. No, porque he tenido, con respecto a lo que ya te he dicho antes… He hecho un puta. ¡Mucha calle tienes! ¡Tienes mucha calle! Y aparte de un pollón. Perdón. Mucha calle. Perdón. La calle se está perdiendo. Pero se está perdiendo la calle. Escucha, que he tenido que aplicar un 2.0, porque con respecto a lo que te he dicho antes de la rueda de prensa, bueno, pues al final digo, bueno, pues le voy a dar para elegir, ¿no? Si a Cristiano murió, porque es verdad, veníamos ya de mucho Cristiano y había que meterle allí un poquito la horquilla. Pero bueno, y la última, no. A mí por eso me continúa preocupando un poco esa preocupación y ese punto de no, porque nos ha tocado el peor rival, ¿sabes? A veces peca un bueno, poquito un punto... de demasiada preocupación. Sí, yo lo he visto, a ver, yo en el fondo lo he visto un poquito preocupado con el sorteo. O sea, le ha salido de forma natural al principio decir, como el sorteo, otra vez más, si te has fijado. Y yo venía con la cancioncilla, yo creo. Sí que creo que hay un punto de miedo. Sí, porque la temporada se ha complicado con lo de la Champions. Totalmente. Vas a la Europa League. El año pasado ya te pasó por encima la Eintracht, que para mí fue la gran mancha de Xavi la temporada pasada, porque en general, como ha dicho él hoy, el objetivo prioritario, había mucho miedo a estas alturas de temporada, acuérdate, el año pasado, de quedar o no entre los cuatro primeros. Totalmente. El objetivo prioritario era ir a la Champions, ¿vale? Pero bueno, ya tienes lo de la Eintracht. Este año te salen las malas cosas de la Champions. Estás haciendo una buena liga. La liga va a ser larga. Esperemos que la puedas competir y ojalá ganarla al final con el Madrid. Pero si te echa el Manchester United, este Manchester United que vale, que es el United, pero que no es el United que hemos conocido en la historia, y te echan 16avos de final, hostia, es otro varapalo. Entonces yo creo que hay un punto de miedo con respecto a esto porque, a ver, no nos engañemos, el Barça es lo que te conté ante el Inter. Es decir, vale, tienes mejor partida que el Inter, todo lo que tú quieras, pero has jugado dos partidos contra el Inter y no has ganado ninguno. Totalmente. Entonces, con la vuelta en Old Trafford, no hay garantía de nada de que puedas pasar la eliminatoria. Tienes que ir allí seguramente y ganar o conseguir un buen resultado. Depende de lo que hayas hecho en la ida, en el Camp Nou, ¿no? Y bueno, yo creo que son dos clubes grandes en una situación parecida. Puede pasar de todo. Ya lo ha dicho Xavi, fíjate que se ha curado en salud, obligación. Obligación la tienen todos, entonces uno siempre sale mal parado. Sí que creo que hay un punto de miedo a que esto se tuerza y te quedes prácticamente en febrero sin Europa. Y está claro que era el partido más difícil, pero también es el más atractivo, ¿no? Bueno, es lo que le he dicho antes a Gerard. Sí, yo creo que sí, hombre. Yo creo que te pone la Europa League a nivel de nombre en otra dimensión. Lo que decía él, ¿no? 5.000 ingleses en Barcelona. Cuando tú los ves a series del Manchester en las Ramblas o en la Plaza Real, piensas, hostia, esto es un partido de Champions. ¿No? Ves bajar del autobús a Cristiano, si siguen el equipo, a Diego Dalot, en fin, todos los jugadores que tiene el United, a De Gea, dices, hostia, esto es Champions, ¿no? Bueno, sí, pero claro, es Champions en Europa League, lo cual quiere decir que ninguno de los dos equipos está en su mejor versión. Por tanto, se iguala todo mucho más y puede pasar de todo. Totalmente, bueno, totalmente. Vamos a ver. David, te dejo que piques, prepares bueno. Vídeos para Sport TV y todas las historias. Y felicitats un día más porque es un tío de palabra. Estaba todo el mundo preparando. Quiero que sepas que ya se están preparando TikToks porque la gente estaba preparando un TikTok de tirar ahí una jaimitada, de decir, se ha cagado, sí, sí. Pero no. Se ha cagado. Y no. Lo que se va a tener es hacer un emote y que parezca una así sacándola, ¿sabes? Paseándola un poco. Pero Romero, tú sabes que en los grandes partidos... Me han cago. ¡Bravo! ¡Elsa! Es que es muy grande. Es muy grande. Es el millón. Es el millón. ¡Cuidad, mol! Una abrazada. Adiós. Es el mejor, pero con mucha diferencia. Con mucha diferencia. David Bernabéu. Siempre, en todas las finales de nuestra Champions, tiene que estar David Bernabéu. Carlitos, nos vamos viendo. Esta noche hablamos porque... tendremos reportaje de Gaby. Sí, sí, claro. Recordamos que ha preparado un gran reportaje de Gaby, que estuvo en Sevilla y pudo hablar con familiares. Un reportaje donde ha hablado su padre, que habla muy pocas veces, el papá de Gaby, y ha hablado para Carlos Monfort. Y nos ha preparado un reportaje para esta noche para celebrar este Golden Boy que se le va a entregar esta tarde-noche en Turín, que no va a estar Gaby, va a estar de forma telemática, pero no en directo. Y podremos ver un reportaje amplio con amigos, con familiares, con el papá, sí, sí. Insisto, con el papá. Os recomiendo que lo veáis. Y unas fotos, Joan, que cuidado. Vale la pena, ¿eh?
porque sí, más que nada porque hay contenido exclusivo y también da un poco de muestra de la faceta más personal y más íntima que pocos hemos podido ver. Bueno, yo diría que prácticamente nadie. Y detalles de su infancia, cómo es él en la actualidad, os recomiendo que lo veáis. La verdad que muy interesante, me he disfrutado mucho haciéndolo y me ha gustado también porque he conocido otra faceta distinta a la que se conocía de él. Pues vamos a ver ese reportaje esta noche y esta noche con Alex Roca y compañía también compartiremos este Golden Boy que le entregarán a The Show. Y Damaca para Pamplona, abrígate, sí, porque no va a hacer mucho frío porque va a estar tapado. Vale. Y el hecho de que esté tapado no hará bajar tanto la temperatura, puede ser que caigan cuatro gotitas, pero abrígate que nos vamos de excursión mañana, No es Qatar, ahí no hay aires acondicionados ni nada. No hay aire caliente, vale. Sino que mañana mes había frío, sobre todo un zapato, no me seas vedette, no me vengas con zapatos de estos, porque es muy importante el pie, porque la gente se resfría por los pies, entonces un zapato bien cubierto, vale. Sobre todo por la humedad y estas cosas. Vale, ok. ¿Vale? Tomo nota. Venga, va, adeu, Carlitos. Venga, adeu, hasta luego. Adeu.